Hola. Hola, 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 ¿qué tal, chicos? Ahí está, ya estamos en online. Lo que pasa es que me río, disculpen por esa risa malévola. Lo que pasa es que Geray me dice. Es que siempre hay una frase que yo digo, ¿ya? Cuando digo todo bien para comenzar el directo, porque obviamente tenemos que gestionarlo, le digo todo Gucci, todo Prada. Entonces, ya se le quedó la palabra conmigo y siempre me dice todo Gucci, o sea, todo bien, pues, ¿no? Hola, qué tal, Usama. Oye, este Usama es hacker, no sé, pero siempre para primero. Me sorprende que no tenga la insignia de ¿cómo se llama? De fan destacado. Hola, qué tal, Begoña Redondo. Hola, qué tal, Brian Maque, Boy Torres, Brian Calderón, Jean PSG, Boy Torres, Kim. Wow, un montón de comentarios. Alberto, Isabel Martínez, bien, disculpen que no puedo leer los comentarios porque son un montón. Jonathan Piñeros, David Aguilar, Martín García, Jenny Fedes, The Flanders, Alisados María Salto, Genis Domínguez Puitiza, Alberto Yapo, Fabián Reyes, Cristian Alexander, Begoña Redondo, también, yo me acuerdo unos nombres, a Begoña, por ejemplo, me acuerdo, que siempre está aquí, Álvaro Junior, bueno, Usama, que siempre también está aquí, chicos, Eduardo Cecino Celeste, wow, Diego Martín Vargas, Yesi. Sala presidente, wow, no vi ese comentario. Wow, hay un montón de comentarios. Hola, Sala. Uy, acá también hay esta chiquita, siempre la. Ahí está. Romix Díaz, que también tiene fan destacado, que siempre está aquí. También yo me acuerdo po pocos nombres, pero me acuerdo, ¿eh? O sea, poco a poco seguro me voy a acordar sus nombres, chicos. Dani Provipo, él también está aquí siempre. Dani me suena, Dani Provipo me suena. Sebastián, Juli, Edson López, Daniel López, José Eduardo, saludos a la mansa, saludos hermano, ¿cómo estás? Araceli Herrera, chicos, no olviden por favor dejar su IGGID. Mientras que va entrando toda la gente, también voy a llamarlos por aquí porque vamos a pasar la nueva etapa. Espérense que abro la cuenta beta, ¿eh? Vamos a estar utilizando, chicos, la cuenta beta para pasar las etapas de desafío de la nueva. Del nuevo. ¿Cómo se llama? El nuevo héroe, ok, de muñeca. Y también, si es necesario, vamos a pasar las etapas de desafío que te dan gemas en la etapa de héroes. No sé si mucha gente está pendiente de ello, creo que mucha gente que ni ya lo sabe, sobre todo los nuevos, así que lo vamos a hacer de repente, ¿ok? Primero vamos a ver cómo van las nuevas etapas que a todos nos interesan, que es de muñeca de la nieve. Muñeca de la nieve. Muñeca mecánica, pero antes, chicos, voy a estar llamando aquí a la gente. Obviamente mis redes. Hola, ¿qué tal, chicos? Aquí saludos para Cristian. Wow, Brian. Miren cuántos comentarios. Mira, para que vean cuántos comentarios llegan, para que vean que no les miento ahí en los estados, ¿eh? Y por favor, ya estamos en directo, así que por favor, únanse en la página de Lords Mobile, chicos, en Facebook. Únanse, repito, porque vamos a estar pasando etapas en vivo. Ahora sí, ya está. Ya llamamos a todos. Y acá está, chicos. Esa es la cuenta beta, por si acaso, ¿eh? Saludos para Estefanía, Jep, Arturo, Dani. Patricio, Erimar Partida. Uy, Erimar Partida también lo veo siempre. Es más, algunos que me acuerdo su nombre que están en la página de Salamanca, obviamente que es mi página, ¿no? Ok, chicos, antes de comenzar el directo voy a dar los códigos que yo sé que a todos les importa. Ok, antes, obviamente, recalcar que estas gemas no son mías, ok, solamente para que estén ahí pendientes. Estas gemas son de la cuenta beta y que es una cuenta prestada. No me las puedo pasar ni dárselas a ustedes ni nada por el estilo. Bueno, dejando eso bien en claro, voy a dar un código, chicos. El primer código que está por aquí, espérense. Voy a estar viendo el chat que tengo con Jerai. Acá está. Aquí, chicos, voy a estar apuntando el primer código, ¿ok? Atentos porque luego de esto vamos a estar pasando las nuevas etapas. Porque miren, ya está la etapa del desafío 2, así que vamos a pasarlo en vivo para que todos sepan, ¿ok? Para que todos ya estén ready para el día de mañana. Y no tengan que de repente estar intentando. Yo intenté, por ejemplo, el día de ayer. Bueno, es. Antes de pasarme al otro tema, voy a terminar lo que son las gemas primero. Porque ustedes saben que yo meto un tema, luego hablo de otro y es así siempre. A veces tengo que guardar un poquito. Ok. Las gemas, que yo sé que muchos están aquí también por las gemas. Espérense. Escribir códigos aquí. Fondo para códigos. Ok, genial. Este es el fondo para códigos. Y escribir códigos aquí. Ok. Escribimos el código. Control V. Espérense, chicos, que estoy editando. Espérense. Y está, chicos. Regalo Mansa, ¿ok? Regalo Mansa, chicos. Regalo Mansa es un código que tiene. ¿Cómo se llama? Yeray. Aquí está, chicos. Regalo Mansa por 3K de gemas más un reubicador, chicos. Miren, yo no lo estoy canjeando, incluso para ustedes. Yo necesito bastante las gemas, créeme, y el reubicador, así que. Canjéenlo rápido, chicos. Canjéenlo rápido. Canjéenlo rápido, por favor. Eso es regalo mansa. 3K de gemas más un reubicador de. Bueno, un reubicador normal. Cosa que me serviría bastante, pero bueno, no lo estoy canjeando, ¿eh? Y por favor, confírmenme en los comentarios si han podido canjearlo o no, ¿sí, chicos? Recuerden que los cupos son limitados, ¿eh? Por favor.
A ver, a ver, a ver. Canjeado gracias a la, perfecto, lo canjeó Edgar Martínez, lo canjeó Bruno RL, que también, yo me acuerdo su nick, perdón, su nombre, está también Franco, jurado, jurado, juradel. No lo pude cambiar, madre mía, alguno no alcanzó, gracias Jenny, de nada. Canjeado Sala, gracias, de nada, sí, no llegué, wow. Hay una guerra ahí diciendo que sí llegué y otro que no llegué. Canjeado, canjeado, gracias, bro. No, de nada, chicos, gracias a ustedes por estar en directo. Ya lo canjeé, ya no hay, no hay problema, chicos. Igual, wow, tan rápido se han acabado. Es que no sé qué pasa, qué caso. Miren, antes por lo menos el código, ok, los códigos duraban 2 minutos. Y 2 minutos es poco, ¿eh? Pero ahora dura, ¿qué? ¿20 segundos? ¿Menos, tal vez? Ve ya, 20 segundos, ponte, pues, ¿no? Wow, no puedo creer que se haya cambiado tan rápido. Bueno, chicos, no sé. Por si acaso, Geray está escuchando. Por si acaso, Geray, que es el encargado de las redes sociales, está escuchando eso. Así que, Geray, si puedes hacer que haya un poquito más de códigos para los siguientes streams, sería genial, ¿no? O sea, ya eso depende de ellos, chicos. Depende de ellos y depende de ustedes también, según el apoyo que vean en los números. Obviamente, de los compartir, de los me gusta y todo, chicos. Depende de eso, es que hay más códigos, ¿sí? Pero igual, chicos, siempre va a haber más códigos, no hay problema. Y son buenos, o sea, antes me acuerdo que los códigos, por ejemplo, de la gente que es nueva, eran de cofres de materiales, eran de reubicadores aleatorios, cosas así, o sea, 500 gemas, cositas chiquitísimas. Ahora, por lo menos, poco a poco está mejorando. Déjenme decirles que el segundo código que, como siempre, hay. ¿Dónde está? Lo voy a dejar, obviamente, al final del stream. Y para la gente que quiere saber, es un código por 3K de gemas también más un escudo 24 horas, ¿ok? O sea, en valor neto todo, todo, todo junto sería 6K de gemas más un rubicador más un escudo 24 horas. Así que creo que está muy bien, ¿eh? Y también, por favor, chicos, no olviden de que dejando su IGG ID en los comentarios van a poder 50 ganadores, chicos, al azar, obviamente, o los que más comenten van a poder ganar 5K de gemas, ¿sí? O sea, imagínense que se canjeen el código 1, 2 y el código IGG serían gemas solamente 11.000 gemas, solamente por estar en un directo de media hora, 40 minutos. Por ahí, chicos, creo que es muy rentable. A ver, ahora si quitamos el código porque ya se acabó, chicos. Recuerden que al final voy a estar dando otro, no hay problema. Muchas gracias a la gente que comparte en los grupos de Lords Mobile. Voy a ver quién está compartiendo, espérense. F5. Ok. Se lagió, creo, en mi directo. Muy rentable. Ok. Muchas gracias, mira, para la gente que he compartido sin pedírselo. A ver. Un saludo para Milton Ariel Murillo, que ha compartido. Luis Eduardo Tolosa, que ha compartido. Kouga Terán, S. Magallanes. S. Magallanes también, sí, me acuerdo su nombre. También está aquí. Sebastián Jazz, Johan Vaquero, que han compartido antes de siquiera pedírselos, ¿verdad? Chicos, muchas gracias. Como siempre, yo saludo así al azar a las personas que comparten antes de todo, ¿eh? Y de verdad, chicos, no olviden dejar su reacción, no por mí. O sea, la reacción, si les gusta directo o no, háganlo más que todo por ustedes. Porque, como les digo, mientras más números haya, ustedes saben que el KPI de Lords Mobile funciona así, pues, ¿no? Más números, más códigos. A ver, chicos. Las etapas, ok. Concentrémonos ahora en el directo. Las etapas. Ayer ya publiqué un video, chicos, de la etapa 1, ok, de Noceros, que obviamente. No, perdón, de muñeca mecánica, que esta héroe es muy, pero muy. A ver, no está, chicos. Información vital. Stop. Aquí está. Esta héroe, chicos, Astre de muñeca mecánica, ok, es muy importante. Yo sí le recomiendo, pero bastante. Y no hay persona que tenga más de 6 meses de juego o un año que no pueda recomendar sacar. Porque yo sé que hay muchas personas que no canjean, o sea, que a veces encuentran ese tipo de desafíos limitados, ¿no? Que son eventos, chicos, que lo pueden encontrar en la parte de eventos. Recuerden que hay bastantes eventos siempre, cada semana se van renovando. Y pues esta semana ha tocado lo que es el desafío. Ok, el desafío limitado. No sé por qué no me sale aquí. Bueno, el desafío limitado, chicos, que obviamente es de muñeca mecánica. Y esta héroe, para la gente que siempre le gusta meterse en Coliseo, que Coliseo, ojo, es muy bueno para poder sacar gemas. Obviamente, creo que eso ya la mayoría lo sabe. Y son nuevos, chicos, por favor, participen en Coliseo, pongan sus mejores héroes, porque van a poder sacar gemitas, depende del rango que tengan. Y las gemas son muy importantes, bueno, más que todo algo en general para la gente nueva, ¿no? Porque hay un montón de personas que están jugando recién. Así que gema se traduce en más nivel, por así decirlo. La gema es como la sangre de Lords Mobile, como siempre lo digo. Así que esta héroe, así sea en básico, ¿ok? ¿Dónde está? Esta héroe, así sea en básico, porque obviamente con esas 10 medallas que vamos a sacar en total, vamos a poder reclutar a muñeca mecánica. Es buena en Coliseo. Es buena y es completamente gratis, ¿ok? Eso es lo mejor. Así que, muñeca mecánica, chicos, para todos los que dicen, no, me da flojera, no quiero hacerlo, háganlo. Así sea el último día, no importa. Así sea,
pasado mañana, de aquí al último día que termine, ¿no? En 3 días, no sé. Chicos, háganlo, ¿ok? Es muy importante, ¿verdad? Sobre todo para Coliseo. Un R pay to pay, porque en verdad cuesta ese R, cuesta $5, si no me equivoco, para poder sacarlo. Bueno, está de manera gratis en el desafío. No estoy seguro si es que lo dan como paquete a los nuevos por un precio razonable o no. Pero bueno, a personas que van jugando tiempo como yo, no lo están dando gratis, así que lo voy a sacar recién por esto, ¿sí? Recordarles que el desafío 1 lo subí ayer en mi canal de YouTube y no. Oh, perdón, la música. Así. Y. Voy a bajar el volumen de esto. Y no está. Bueno, no le puedo pasar en free to play, perdón. He intentado con miles de combinaciones, o sea, por más de una hora, con muchas, pero muchas combinaciones completamente free to play y no lo he podido pasar, no les he mentido. Incluso lo he dejado ahí en los comentarios de YouTube, como comentario fijado, que no he podido pasarlo con R free to play en automático. Pero hay un montón de chicos de combinaciones para pasarlo en semi automático, ¿sí? Por ejemplo, quiero que me dejen aquí las combinaciones con las cuales ustedes la han pasado porque, a ver, voy a ir a mi cuenta original, ¿ok? Porque mi cuenta original todavía no le. O sea, mi cuenta original, refiero a la cuenta de la versión mundial. En mi cuenta, chicos, original no le he pasado. Así que, por favor, déjenme combinaciones free to play para poder pasarla aquí en mi cuenta, ¿sí? No le he pasado, chicos, solamente le he pasado en la beta. Así que lo voy a pasar aquí en vivo y luego vamos a ir, chicos, a la etapa 2, ¿sí? A la etapa 2. Héroes completamente free to play. A ver, por favor, chicos, combinaciones para poder. Acá me dice Romix, perfecto. Me dice, yo la pasé con hielo, Donna y trajo en free to play. A ver, vamos a apuntar la combinación de Romix. A ver, otra, chicos, para poder tantear. Me dice primadita, perfecto. Yamila me dice primadona, perfecto, chicos. Espérense que estoy copiando los comentarios. A ver, ¿qué me dice por aquí, chicos? Acá está Cristina Domínguez, primadona, perfecto. Voy a copiarlo aquí. Cristina Domínguez, uy, son puras mujeres las que me escriben con esto, A ver, uf, un montón de comentarios. A ver, por aquí. Michael Castañeda, perfecto. Vamos a ver. Otra combinación. Eison López también. Espérense, por favor. Eison López ahí me dejó. Acá. Eduardo Asesino también me ha dejado uno. Wow, ese comentario se pasó. A ver, chicos. Voy a estar probando con los 1, 2, 3, 4, 5. 5 primeros que vi, ¿ok? Me dicen hielo, dona y trajo en free to play. A ver, vamos a pasarlo así automáticamente. No, bueno, automáticamente no, porque ya lo probé. O sea, si está aquí en la lista, pues, definitivamente ya lo probé. Me dicen hielo, que es esta aquí. Donna, que es una healer, una curadora, y Trasgo. Oh, esta combinación no la he intentado. Esta combinación no la he intentado. Vamos a intentar en manual, ¿ok? Y voy a pasarla otra vez la primera. Y después, estos chicos, voy a tratar de pasarlo. Bueno, voy a tratar de pasar la etapa 2 en vivo, ¿ok? Para todas las personas que quieren saber, obviamente. La etapa 2 también lo voy a pasar, chicos, en vivo y de manera automática. Vamos a probando héroes de manera automática, ¿sí? Vamos a ver si se puede o no. Vamos a probar, chicos, primero con esto, ¿ok? Yo sé que tengo que stunear a los de atrás. Recuerden que los arqueros son los que más daño me hacen. Ok, aquí también los stuneamos. Ok, los inhabilitamos para que no puedan lanzar ninguna habilidad. De nuevo, un stun. Ya, genial. Creo que ahí nomás me aguanto un poquito. Me aguanto para etapa 2. Perfecto, etapa 2. Hasta ahora todo bien. La combinación de Romix está todo bien. Todo Gucci, todo Prada, ¿eh? Ojo que todo Gucci y todo Prada en idioma salamanca significa que todo bien, ¿eh? No se vayan a asustar, no, no es que lo esté insultando ni nada, es como que mi jerga, la jerga que utilizo. Que ojo, no necesariamente lo utilizan aquí en Perú, ¿eh? Solamente a mí se me ocurren esas cositas. A ver. Oye, esta combinación es muy buena, o sea. Me gusta porque no. O sea, paro soñando al enemigo, sobre todo al. Chicos, recuerden, a ver. Recuerden que los que aún no han, a ver, no se han suscrito de repente a mi canal o no han visto mi video, que por si acaso pueden verlo en mi último video, chicos, de la etapa 1 en YouTube. El consejo que le puedo dar es stonear o inhabilitar a los de atrás, ¿ok? Y por si acaso siempre hablo en general porque hay muchas personas. Yo sé que muchas personas lo han pasado, pero hay muchas personas que todavía no lo han pasado. Y por ello estoy hablando, es normal, o sea, hay muchas personas que están comenzando el juego, que todavía no saben cómo funciona el juego. Y pues, para eso estamos, para ayudarnos entre todos. A ver, madre mía, me distraje aquí. Ya, inhabilitamos, genial. Ahora lanzamos damage aquí atrás, genial. Inhabilitamos de nuevo. Ah, no puedo. Ahí está, inhabilitamos. Inhabilitamos de nuevo por si acaso aquí. Espérense, y ya está. Curamos.
Wow, creo que voy a perder. ¡No, Dios! Ahí está, inhabilitamos de nuevo. Espérense, el healer lo guardo. Inhabilitamos de nuevo. Aquí está. Este es como cuando tu hermano mayor te quiere pegar, pero tú ya creciste igualito. No lo dejas. Ahí está, inhabilitamos de nuevo. Es como que le dices, ya crecí, perro, y listo. Y listo. Genial. La pasé con la primera que me pasaron, perfecto, Romix. Ojo, chicos, recordarles que en automático no hay una combinación, creo yo. Ok, por lo menos probé con combinaciones por más de una hora, pero no logré pasar. Así que, che, Romix, la pasé gracias a tu combinación. Y gracias a todos también los que me dejaron su combinación, chicos, Y ahora, completamente en directo, vamos a pasar la etapa 2, La etapa 2, por si acaso, por si están interesados en automático. Bueno, vamos a tratar primero automático, y si no podemos, obviamente, lo vamos a pasar en manual, ¿sí? A ver, cambiamos sobre la cuenta beta. Para la gente nueva, ¿ok? O la gente que recién vi mis streams, voy a explicar eso un poquito, chicos. Esta cuenta es de, bueno, es del juego Lords Online, se llama. Sale un día antes, no, por lo regular, un día antes todas las actualizaciones que en la versión mundial, que es la versión que jugamos todos, obviamente, pues, ¿no? Y todos los demás países y todas las demás nacionalidades. Perdón, comunidades. Entonces, en la versión online, IGG tiene una cuenta, no sé de quién será. No la juega mucho, como han podido ver. Pero sí le sobran las gemas, ¿ok? Aquí le sobran las gemas. Ahí, como pueden ver, chicos, tiene... Oh, perdón. 9 millones de gemas. Recordarles a todas las personas que recién se incorporan que no hay una... o sea, no puedo pasar estas gemas ni a ustedes ni a mí, ¿ok? Solamente para aclarar a los nuevos. Y bueno, en esta versión, chicos, podemos gozar de la etapa 2, por ejemplo, como le dije, de algunas actualizaciones 13 horas antes de que salga la versión mundial. Así que por eso, chicos, la etapa 2 la vamos a cumplir en directo. Que hoy, ojo, que esta etapa 2 para los nuevos va a salir recién el día de mañana. Bueno, aquí en Perú a las 12 de la noche, ¿sí? O sea, en... ¿qué es? La 1, ¿no? En 11 horas, si no me equivoco. 11 horas, chicos, todavía sale la etapa 2 en la versión mundial, ¿no? A ver. La etapa 2 es esta de aquí, chicos. Miren, tiene el héroe... Perdón, titán de marea. Sí, titán de marea, un gigante, bueno, bla, bla, bla. Este se le mata con mágicos, si no me equivoco, ok, se le mata con mágicos. Bueno, tortuga, tsunami, perfecto. Requisitos, que nadie muera. Genial. Ok, luchamos. Nos van a dar el héroe de muñequita y de sirenamán. Vamos a ponerle... A ver, chicos, recomiéndeme, mire, recomiéndeme combinaciones, ok. Voy a estar leyendo aquí las combinaciones que ustedes me digan. Vamos a hacerlo con ustedes, chicos, no, esto no lo voy a hacer yo solo. Con ustedes. A ver si me funciona una cacería, perdón, una combinación, chicos, la voy a estar subiendo a mi canal YouTube más tarde, Y con los créditos correspondientes, ojo, con los créditos correspondientes, no sé si lo pondré en los comentarios o de repente en el video, pero bueno, lo estaré poniendo por ahí, chicos, en alguna parte. Así que si alguien me ayuda con esta combinación, vamos a estar probando a ustedes, pongo su nombre ahí en el video, gente. Salamanza, quiero ganar, Gerson, el código después todavía, a ver, caballera mata... Oh, no puede ser, a ver, a ver. Espérense, aquí Julie, a ver, vamos a hablar con la primera combinación que leí, ok. No es la primera, seguro que habrá, pero es la primera que leí. Porque como les digo, hay un montón de comentarios, de verdad no puedo estar leyendo todos. Julie, ya tengo una, a ver, espérense. Voy a estar apuntando otra. Acá, Daniel López. Daniel López me dice aquí. Ya, chicos, tengo una combinación más de Daniel López. A ver, tres combinaciones más por si acaso, Ojo que la voy a probar en automático, en automático. A ver, Ebenezer, perdón. Ebenezer, ya tengo tu combinación apuntada también. A ver, otro. Sí, chicos, estoy eligiendo al azar porque ahora hay un montón de comentarios, como han visto mis estados. Mil disculpas que no puedo leer todos, pero ahí lo estoy tratando de leer. A ver, Kouga. Uy, no, Kouga, se perdió tu comentario. A ver, aquí. ¡Wow! Aquí, Juan Carlos. Juan Carlos Palomino. Ya lo apunté, aquí también tu combinación. Dos más, a ver, dos más para poder apuntarlos. Recuerden, chicos, que si lo paso, obviamente los créditos se lo llevan a ustedes. Fabián Andrés Saavedra, también lo he apuntado aquí con tu nombre y todo. Y uno más, chicos. Como les digo, mil disculpas si no puedo leer todos los comentarios, pero de verdad se pasan al toque, Y obviamente yo no tengo la pestaña de... Yo no tengo la pestaña de comentarios, eso lo tiene Yeray, porque Yeray es el host del stream, Ya está, chicos. Cinco comentarios, ok. Ya tengo de Daniel López. Primero voy a probar el de... Yuli Andriu, luego el de Daniel López, luego el de Ebenezer Paisig Mendoza, luego el de Juan Carlos Alcántara Palomino, luego el de Fabián Andrés y luego el de
Bruno RL. Sí, vamos a ver qué tal me va con esas combinaciones. Vamos a probar. Y ojo, también lo voy a probar en automático, O sea, la cosa aquí es pasarla en automático. O sea, ese es el chiste para hacerlo más rápido, ¿no? Igual, chicos, después voy a estar leyendo. Si no funciona ni una de esas, voy a estar leyendo los comentarios después, Por mientras, chicos, por favor, déjenme su IGG ID para que puedan participar por 5000 gemas. Así que vamos para allá. A ver, primera concursante del día de hoy. Esos son suspenso, que tambor de suspenso. Esos son los efectos especiales en la mansa porque no le alcanza el presupuesto para otra cosita. A ver, trajo dinamita, prima onda y caballera. Genial, trajo dinamita. Trajo dinamita, ¿dónde se trajo? Soy ciego, acá está. Trajo dinamita, primaona y caballera. Ah, caballera rosa, ¿no? O caballero letal. No, caballera rosa. Muy bien, qué bien. Y caballera rosa. Genial. Ok, vamos para allá. Ojo, chicos, que tengo que participar en automático, Ojo que es en automático. Es la etapa 2. Para toda la gente que no sabe, es la etapa 2, gente. Etapa 2, O sea, es la etapa que va a salir el día de mañana. Bueno, en 11 horas, ¿no? Aproximadamente. Un poquito menos de 11 horas. A ver, automático. Ok, caballero activa su esto. A ver, vamos a ver. Tienen un aura. O sea, tienen el aura tipo caballera, ¿no? O es el aura de cantante marina. Ya no tengo ser, Ok, han visto. Estos de aquí, los Aquaman. Son healers. Curan a lo que es el tanque. Que es el Tortu Ninja. A ver. A ver, a ver. La Tortuga Ninja ha sido curada por Sirenoman. Así que eso no es justo. Ok, Aquaman se murió. Tenemos a Aquaman, tenemos a los Tortu Ninjas y tenemos a Sirenoman aquí, nuestro equipo, genial. Ok, los matamos. A ver, ojo que está en automático, Ojo que está en automático. Uy, Susel Ríos. Tú fuiste al evento, creo que eres peruana. Saludos a Susel. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo confío en, ¿cómo se llama? Julia. No, en Julie. Yo confío en Julie, vamos a ver. Yuli, te llamas. Yo sé que a nadie le importa, pero te llamas como mi ex suegra. Saludo para mi ex suegrita si está viendo directo. Y quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si por ahí está bien? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, cositas de la vida, ¿no? Cositas de la vida, gente. A ver, a ver, a ver. Madre mía, viene. ¿Va a morir? Oh, no puede ser. Primera combinación, chicos. Muere caballera rosa. Muere caballera rosa, chicos. De verdad. A ver, obviamente es una oportunidad para cada participante. Porque si no, imagínense, no voy a poder darle la oportunidad a todos, chicos. Así que, Julie, primera participante. Descartada. Efectos especiales a la mansa. Espera, efectos especiales a la mansa. Oh, efecto. A ver, espérense. 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 Es que estoy buscando. A ver, este. ¿Sabes qué? A ver, efectos Salamanza, espérense. Gracias por participar, Yuli. Gracias por participar, pero siguiente, ¿ok? Siguiente, tenemos que darle el siguiente, a ver. Vamos a poner los efectos especiales Salamanza, Que no estoy buscando en YouTube, que estos efectos ya los tengo ya. Ya está, gracias, gracias, Yuli. A ver, siguiente participante. Tenemos al concursante Daniel López, que participa con Reina de la Nieve. A ver. Daniel López, Reina de la Nieve, vamos a ver. Daniel López me ha dicho Reina de la Nieve, pero primero quitamos todos estos, ok. Gracias por participar igual, Yuli. Daniel López, Daniel, no tengo un amigo, ah, no, sí, Daniel, mi mejor amigo de la infancia se llamaba así. A ver, Reina Nieve, Reina Nieve, Reina Nieve, Reina Nieve, Nieve, Hijo de la Luz, sin H, madre mía, y Prima Ona. Ok, chicos, recuerden que es por... solamente un intento, ¿sí? Y en automático, así que, ¿tambores? Vamos a ver si la pasa, vamos a ver si la pasa. Activamos música.
Y está lista, ahora sí, vamos a ver. Automático, gente, ok. Participante número 2. Daniel López, Reina Nieve, Hijo de la Luz y Prima Ona. Vamos a ver, chicos. En automático, ojo, en automático. Ojito, ojito. Para la gente, chicos, que está ahí en los comentarios, por favor, no olviden de dejarme su IGG ID. El IGG ID, chicos. El IGG ID para que puedan participar por 5K de gemas. A ver, etapa 2. Etapa 2 en automático. Recuerden, chicos, que si aciertan con la... ¿cómo se llama? Con la combinación. Yo voy a estar dándole los créditos, obviamente, en mi último video de YouTube, ¿sí? O sea, obviamente su nombre, ¿no? Porque obviamente es ustedes. Ustedes me han ayudado a pasarlo. Esta es la etapa 2 para toda la gente que recién se incorpora. A ver, tenemos a, como les digo, Sirenoman, de nuestro equipo. Contra Aquaman. Uy, ya estamos en la etapa 3. Wow, a ver, automático, el healer se activa muy rápido. A menos que lo golpeen de nuevo, va a morir. O tal vez no. A ver, ok, perfecto. Estoneamos. Estoneamos de nuevo. Estoneamos de nuevo. El healer se va a activar en la... Uy, genial. Buen timing. Oye, le va bien, ¿ah? ¿Eh? Estamos bien hasta ahora. Creo que sí la pasa. Madre mía. Daniel López con su combinación a la segunda, ¿eh? Redoble tambores nuevo. Le metemos Super Saiyajin. Ya está. Uy, uy, creo que sí la pasa. A ver. Uf, casi lo mata. Casi mata a Sirenoman. Pero no, sí, a Sirenoman. A ver. Ojo que el tiempo también está en contra, ¿eh? Ojo con el tiempo, porque obviamente este es un healer. Y ojo que está en automático. O sea, podría matarlo en manual, pero no. Estoy esperando que obviamente sea en automático, pues, ¿no? Oh, Daniel, creo que te la puedes llevar, pero creo que también no te la puedes llevar, ¿eh? Daniel López, a ver. Miren, si fuera en manual, ya hubiéramos ganado definitivamente con esta combinación. Ojo, para la gente que quiere pasar en manual, ya hubiéramos ganado con esta combinación. Siempre y cuando matemos al healer, ¿ok? Al curador, que es este de aquí, que es Aquaman, ¿ok? Definitivamente en manual... ¡Uy, no! ¡Lo matamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos, gente! ¡Lo ganamos! Ganador, gente. Ganador, no perdedor. Winners 1, ¿ok? A ver, tenemos el primer ganador de la tarde, que es Daniel. Pero voy a apuntarlo aquí antes que me olvide. Uy, madre mía, los aplausos, muchos aplausos, muchos aplausos. A ver, Daniel. No, está bien los aplausos, está bien los aplausos. A ver, vamos a probar más combinaciones. Ya que tenemos un ganador, ¿por qué no puede haber dos? A ver, tenemos. Para acordarme, lo voy a dejar aquí en el stream encima. Daniel. ¿Dónde está Daniel? Pero es de. Voy a escribir aquí los nombres. Okay, voy a escribir aquí los nombres de los ganadores, ya para ponerlos en mis directos. Como, o sea, perdón, en mi video que voy a hacer en mi canal, obviamente como porque ha sido su combinación, no la mía. Ha sido su esfuerzo de ustedes, ¿sí? El esfuerzo de ustedes, perdón. Texto. Ponemos ganadores de comp free to play etapa 2. Ahí estamos. Crear nuevo. Acá tenemos ganadores. Se ve. Ganadores. Tenemos primero aquí en automático. Ojo, en automático. Así. Ya está. Tenemos primero a Daniel López. ¿Ok, gente? Vamos a hacerlo más chévere aquí. Vamos a participar con ustedes. ¿Ok? Ya que... Siempre están los comentarios ahí y yo siempre hago todo. No, esta vez, chicos, el día de hoy van a participar ustedes también. Así que vamos con Daniel López, el primer ganador. Daniel López, te daría gemas, pero solamente tengo las del código. Atentos hasta el último de stream, ¿ok? Daniel López. Luego vamos a probar aquí, pero obviamente en mi video sí va a estar. Hermano, ahí tu nombre. O si quieres pongo tu nombre o tu gremio, no hay problema.
Ahora vamos a probar con la combinación de Ebenezer, ¿ok? Daniel López, primer ganador. Voy a ponerlo aquí. Aceptar. Más chiquito, obviamente, porque si no, madre mía. Acá. Wow. Ok, ganador es Daniel López. Tenemos al primer ganador de la tarde. Perfecto. Ponemos música. Ya está. Daniel López, te has llevado un aplauso. Y obviamente también que te voy a publicar ahí como créditos, ¿no? En etapa. Cuando lo publique más tarde todavía, chicos. Cuando lo publique más tarde. A ver, etapa 2 lista. A ver, vamos a probar aquí con la combinación de Ebenezer. Ebenezer me dijo caballero. A ver, etapa 2. Ok, Ebenezer me dijo caballero rosa, hijo de la luz. ¿Dónde está hijo de la luz? Y Primadona. Ok, vamos a ver rapidísimo aquí nomás. Automático. Pero eso ya la hice, creo, ¿no? Ah, no, eso todavía no lo hago. Oye, caballero rosa, hijo de la luz y Primadona. Vamos a probar con esta combinación, ¿ok? Vamos a ver qué tal va. Ojo, segundo participante. A ver. Voy a ponerlo por aquí. Participante Ebenezer. Vamos a ver si Ebenezer la hace o no, ¿eh? Ojo que luego de terminar con esta lista voy a estar viendo otra lista, ¿eh? Una nueva lista, chicos, a ver quién me da combinaciones. Ojo que las combinaciones que ya están hechas, o bueno, que voy a probar ahorita, es la de Caballera Rosa, Hijo de la Luz, Primabona. Luego sigue otra que es Caballera, Primabona y Cuervo, de Juan Carlos. Luego sigue otra de Fabián, que es Primabona, Incineradora y Caballera Rosa. Y luego sigue la de Bruno, que es Caballera Rosa, Primabona y Glaseadora. Todos me han dado una combinación diferente. Vamos a ver si se pasa obviamente en este automático, ¿sí? Y mientras quedamos viendo la etapa, obviamente, si es que se pasa o no. El momento del cherry, gente. Por favor, no olviden de descargar BlueStacks para que puedan jugar Lords of Baile de su computadora. Recuerden que es un buen patrocinador de mi canal, de Salamanza, obviamente. Recuerden, por favor, suscribirse también a YouTube, a Facebook y a Instagram. Tengo redes sociales en todos. En Instagram coloco memes y, bueno, historias, obviamente. En Facebook publico noticias más que todo sobre actualizaciones y algunos memes. Y en YouTube, obviamente, los videos. Y también directos, chicos. En Facebook a veces también hago directos, ¿eh? Obviamente en mi Facebook, ¿sí? A ver. Mi estimado Ebenezer Paisig, perdón, Mendoza. Tu nombre nunca lo he escuchado, hermano. Pero me gusta porque es diferente. Siempre me ha gustado todo lo que es diferente. A ver, vamos a ver. ¿Ebenezer se la lleva o no se la lleva? Madre mía, Willy. Ebenezer, lo siento, hermano, pero ¿dónde está? Muchas gracias por participar. A ver. Muchas gracias por participar, Ebenezer. Vamos a ir a la siguiente combinación. Juan Carlos Alcántara. Señor Juan Carlos, vamos a ver. O joven Juan Carlos o niño Juan Carlos. Caballera, Primadona y Cuervo. Ahí está. Y esta gente, automático. Vamos a ver si funciona. Ojo que, chicos, luego de esta lista voy a estar pasando a otra lista. Y así, para la gente que se queda en directo, chicos, vayan viendo ahí sus combinaciones. Vayan viendo sus combinaciones porque voy a pasar a una siguiente lista a ver si es que alguno la atina. Ojo que es en automático. Para por lo menos tener dos, ¿no? O sea, yo con dos suficiente. Con dos en automático lo veo, ¿eh? O sea, lo voy a poner en mi canal, obviamente. Con dos en automático sería más que suficiente, gente. Y así no funciona uno, funciona la otra. Y si no, en manual, no hay problema. A ver, vamos a ver aquí, chicos, si Lenormand ataca mientras Caballera Rosa le hace special. Primadona cura. Cura de lo que tu ex te hizo, genial. A ver, si Lenormand también se curó. Perdón, ese era Aquaman. Que si Lenormand lo tenemos aquí, en nuestro equipo. A ver, si Lenormand ataca, no baja mucho, no es tan efectivo. Oh, este de Cuervo Negro, Cuervo Letal, si no me equivoco. Me gusta su habilidad, o sea, le cae a todos, es global. Ok, Primadona cura. Tenemos a un Tortu Ninja que va a morir, si no me equivoco. Vamos a ver. Tiene. Ok, tienen auras, genial. Vamos a ver si la pasamos con la de Juan Carlos. A ver, Juan Carlos. Ojo que estoy apuntando aquí, ya tenemos a Daniel López, que es el primer ganador. Vamos a ver si Juan Carlos también se lo gana. Ojo que obviamente le voy a poner mi video, o sea, los créditos. Y si no, puedo poner su gremio, no hay problema.
Igual les va a estar viendo en los comentarios, no hay problema. O sea, lo voy a poner, no sé si en el video o en los comentarios fijados, pero igual va a estar ahí. O sea, en el video va a estar, Yo sé que no es mucho, pero es alguito, pues, ¿no? Es alguito como que un crédito, pues, ¿no? Porque como les digo, ustedes lo han hecho. Vamos a probar, Juan Carlos, ¿le da o no le da? Juan Carlos. Señor Juan Carlos. Okay, hasta ahora todo bien, se demora un poquito, sí, pero como dicen ahí, más vale lento que, ¿cómo es? Lento pero seguro. Un poquito de aguaje para la gargantúa. Gargantúa en idioma salamán significa garganta, por si acaso. A ver. Ok, creo que aquí vamos a hablar un poco. Recuerden, chicos, que es en automático y solamente el tiempo. Ojo que también hay un tiempo, un timing, así que si se pasa ese timing, pierde. Uf, lo curó. Qué lichero. A ver, curó Primaona. Perdón. Curó la caballera. Menos mal que se curó automáticamente. Curó Primaona. Ok, genial. Hasta ahora bien. Se logró, Se logró. Caballera de nuevo. Va. La pasó. La pasó más rápido encima. Ok, chicos, segunda combinación. Tomen foto, por si acaso, chicos. Tomen foto, Tomen foto. A ver, voy a apuntar aquí. Ebenezer no pudo. Daniel sí pudo. Daniel sí pudo. Genial. Juan Carlos también pudo. Ya, una más, gente. Una más para irnos winners. Una más para ir, y para dejar hasta tres combinaciones, gente. A ver, vamos a probar aquí la de Fabián, ¿no? Porque me parece justo. A ver, chicos, tomen foto, foto para que lo pasen a su gremio, por si desean. Esta combinación incluso ha pasado mucho más rápido que la anterior, Tomen foto para la etapa 2. Se lo pasan a su gremio si quieren antes. Y bien, ¿saben qué? Yo tengo aquí la etapa antes que todos. Genial. Tómenle foto, chicos. Tómenle screenshot por si desean pasarse a su gremio. Un día, o sea, horas antes de que pase todo. A ver, otra combinación, gente. Primero voy a poner el winner aquí. Juan Carlos, para acordarme, obviamente, ¿no? Juan Carlos Alcántara también. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Otro winner. Juan Carlos. Ah, listo, así lo voy a poner para que no haya mucho espacio. A ver, otro aquí, siguiente. Gracias Juan Carlos, gracias Daniel, los ganadores hasta ahora. Tenemos también al siguiente participante. Ah, espera. Bravo, 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 ahí está. Ya está, siguiente chicos, siguiente participante. Música por favor, señor director. Ahí está Fabián Andrés Saavedra. Fabián viene con una combinación que es la siguiente. Fabián dice: incineradora, primadona y caballera rosa. Vamos a ver si es que es winner o loser. Ojo que ahorita hasta ahora vamos a dos ganadores y dos perdedores. O sea, perdedores entre comillas, pues dos losers. Que no he podido obviamente pasarlo con esa combinación. A ver, chicos, así que vamos 2-2. Vamos a ver si nos vamos winners o nos vamos losers, gente. Vamos 2-2. Y recuerden que son las combinaciones de ustedes, no las mías. Ustedes lo están poniendo en sus comentarios, A ver, hasta ahora todo bien, Eso no lo he probado todavía, no. Incineradora me gusta muchísimo. O sea, es más, chicos, recuerden que está Titán de Marea. Y Titán de Marea en cacería, ¿ok? Se le ataca con héroes de... O sea, mágicos. Así que Primaona, por ejemplo, le hace buen daño. Y, perdón, e Incineradora también. Así que creo que lo puede bajar rápido, O sea, cual sea que sea su combinación, en automático o en manual, lo que sea, por favor, yo recomiendo personalmente usar héroes mágicos, ¿ok? Obviamente un tanque, ¿no? Que es caballera, hijo de la luna, que ustedes quieran. Pero, si pueden, chicos, en la parte de atrás colocar lo que son héroes mágicos, porque le hacen bastante daño a lo que es el Titán de Marea. Se la pasa porque tomas mucha agua, porque se me seca la gargantúa. A ver. Ok, hasta ahora vamos bien. Estoneamos. Bueno, se estoneó automáticamente. Fabián creo que se va a ganar ahora. Creo que se va a winner, porque también lo ha hecho rápido la etapa 2. Lo ha hecho tan rápido como Juan Carlos. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, 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 a ver. ¿Se nos muere? No se nos muere. Caballera resiste. A ver, perfecto. Resiste caballera. Ok. Aquí también le vamos a dar, chicos. Por favor, no olviden de dejarme su IGG ID en los comentarios para participar por un sorteo de 50 ganadores para poder ganar 5 de gemas. ¿Se nos muere caballera?
¿Se nos muere o no se nos muere? Creo que no. Sobrevive. Uf, sobrevive. Ok. Lo curó Aquaman. Creo que acá ganamos. Ya no puede curar. A ver, de nuevo. Pum. Pimba. Creo que sí la hace. A ver, ¿Fabián se va a winner o se va a loser? No curó el Aquaman a tiempo. Genial, eso bueno. A ver, nos fuimos winner, gente. Fabián. Espere, espere, espere. Fabián, este es para ti. Buena, buena, Fabiancito. Ok, chicos, otra combinación por si desean también en automático. Tómenle foto por si desean, ¿no? Por si desean, lo voy a dejar ahí unos 10 segunditos por si desean tomarle foto, chicos. A ver, a ver, a ver. Ok, van 3 winners contra 2. Así que van 3 que les ha funcionado la combinación, ¿eh? La combinación de La Habana. A ver, chicos, nos vamos, ponemos aceptar. Y la última para pasar a la siguiente, chicos. Para pasar a la siguiente. A la siguiente, o sea, a los siguientes comentarios, ¿eh? A ver, me dice Bruno, pero primero Fabián, 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 Fabián. Fabián, ¿qué era? Wow, ¿cuántos comentarios hay aquí? Fabián Andrés Saavedra, Fabián Andrés Saavedra. Ya está. Genial. Aceptar. Aceptar. Ya está, Fabián Andrés Saavedra, perfecto. Wow, que tantas cosas tengo abiertas aquí. Ya, siguiente. Bruno, chicos, Bruno para pasar a la siguiente lista. Ojo que la siguiente lista voy a dejar creo que a 3, nomás porque si no se me hace muy, muy largo el directo y el ahí me mata. Así que, a ver, siguiente, chicos. Siguiente combinación, siguiente participante. Wow, música, por favor, producción, que no me deje sin música. Ahí está. Es Bruno RL. Y viene con la siguiente combinación. Caballera, prima donna y rastreadora. Genial. Me parece una muy buena opción. A ver. Vamos a ver. Yo creo que sí la pasa. O sea, sé que no es mágico, pero rastreadora es un daño pero inmenso. Uy, madre mía. Creo que hay rally. Sí, a ver, vamos a ver. Pero mientras que va bajando la etapa, voy viendo. Parece que en algo me han puesto. A ver, a ver. Ah, y chicos, por si acaso, antes que me olvide, hablando de muñeca mecánica, o sea, a ver, a ver, mientras que está pasando la etapa, ¿se pasó? O sea, todavía no. A ver, estoy bajando una imagen porque quiero hacer algo. Acá. Producción. Escritorio. Espérense. Aquí. Ya está. Es que quiero decirles algo. A ver. Ok, hasta ahora la de Bruno RL, que también siempre lo veo en los directos. En los directos. Oh. No pudo Bruno RL, perdón. Bueno, para la siguiente será. Para la siguiente será, joven. Vamos, 3 contra 3, ¿eh? 3 contra 3, chicos. Y antes de pasar a la siguiente etapa, ¿se han dado cuenta de algo? O sea, la etapa de muñeca mecánica. Miren, ojo que este es un dato curioso, ¿eh? Esperen. Música. Espera, efectos especiales a la mansa, espérense. Espérense. Espérense.
Madre mía, policía del BCP, espérense, por favor, chicos. Yo sí. ¿Se han dado cuenta que la muñeca mecánica ha salido el viernes y por ahí corren noticias de que Anabel también se ha escapado supuestamente? Bueno, ya no está la muñeca de Anabel original en la casa de los Warren, si no me equivoco, se llama. ¿Coincidencia? Espera. ¿Dónde está esto? Ahora sí. ¿Coincidencia? ¿Brujería? No lo creo, ¿eh? No lo creo, gente. El Lord Snowy es lo mismo que los Simpsons, lo saben todo. Y jeje, ¿tendrá espías en algunos lados? No lo sé, gente. ¿Coincidencia? No lo sé, ¿eh? Se parecen incluso. Pero bueno, es tema mío, es tema mío. Ahora sí, chicos, seguimos con el directo. Las últimas combinaciones, gente, espérense, esto lo paramos y ahora sí. La vida es alegre, la vida es alegre. A ver, chicos, dejen por favor las últimas combinaciones. Solo voy a estar eligiendo tres comentarios al azar, ¿sí? Ya tenemos tres ganadores, tres que no han podido. Últimas tres combinaciones, chicos, por favor. Aquí, en los comentarios, por favor, en los comentarios. A ver, me dice aquí uno, ok. José Pineda. Espérate, José Pineda. Wow. Toqué. Daniel, Juan Carlos, Fabián. Ya agarré, chicos, uno que es de José Pineda. Ok, ya me dijo uno. Pero. Sí, ya me dijo uno. Perfecto. Este no está repetido. No, espérate. Creo que no está repetido. Ya, José Pineda, chicos, uno. A ver, otro al azar. Otro comentario, chicos, al azar de alguna combinación. La misma que gané primero. Eso no vale, a ver. Ya está. A ver, otra combinación, chicos, por favor. A ver, espérense que la agarro. Espérense que la. Acá, Gerson Prudencio. Gerson Prudencio, ya probé esa combinación, ya probé esa combinación. Chicos, una combinación que no haya. Que no haya. ¡Ah! ¡Wow! ¿Cuánto? ¡No! ¡Se pasó! A ver, este. Ariel Kalin. Ok, Ariel Kalin, ya agarré tu comentario, Ariel. Y uno más y al azar, ¿eh? Completamente al azar, gente. A ver, uno más al azar, gente, aquí. David. David Guerrero, ya probé esa, si no me equivoco, a ver. Sí, David, ya probé esa combinación. Otra, a ver. Otra que no ha sido de las que ya he pasado, a ver. Acá, Daniel Morales, Daniel Morales, Daniel Morales, ok, Daniel, chicos, ok, creo que ya tenemos las tres listas, a ver. Ok, chicos, ya tenemos las tres combinaciones, las tres últimas para irnos winners. Ojo que van 3 contra 3, ¿eh? Han probado 3 contra 3, a ver. Hasta ahora, chicos, los ganadores son Daniel López, Juan Carlos y Fabián Andrés. Vamos a probar las siguientes tres, a ver si es que también sirven o no. Y obviamente le voy a dejar sus créditos en el video. En el video que obviamente haga hoy día más tarde, ¿sí? Así que chicos, gracias por haber dejado sus comentarios. Recuerden que después de probar esas tres últimas, voy a estar, ¿cómo se llama? Dejando el último código, ¿sí? Lo voy a probar al toque nomás, al toque para la gente que tiene que comer, hacer sus cositas, no hay problema. Lo voy a usar al toque nomás. A ver, etapa 2, rapidísimo. Primero, el bien participante que es José Pineda. Me dice, hijo, bueno, me da su IGID, hijo de la luz, rastreadora y primadona. Hijo de la luz, rastreador y mamona. Hijo de la luz. Hijo de la luz. Hijo de la luz, rastreadora y primamona. Aquí está. A ver, rapidísimo nomás. Primera combinación de José Pineda, chicos. Vamos a ver. Mil disculpas por no poder ver, como les digo, todos los comentarios. Lo que pasa es que, como ya he dejado mis historias de Facebook e Instagram como prueba, verán que los comentarios pasan, pero rapidísimo. Y como les digo, yo no soy el host de este directo. El host es Yeray, que es el encargado obviamente de las redes sociales. Así que no puedo verlos. Pues no, uno, o sea, los primeritos no puedo verlos porque no tengo la pestaña esa. A ver. Vamos a ver. Primera opción, ¿eh? Primera opción que es de José Pineda. Creo que la pasa, ¿eh? Creo que la pasa. A ver, vamos a ver. Hasta ahora va todo bien. Súper rápido, súper sencillo. Chicos, mientras voy diciendo que el último código que voy a dar en unos minutos
Va a ser por... ¿Dónde está? 3K de gemas más un escudo de 24 horas, ¿eh? Así que es, creo que es muy, pero muy bueno. A ver, siguiente. Vamos a ver, José Pinea. La etapa 2. ¿Le va bien? ¿Le va mal? Creo que en esta etapa 2, los que tienen cabellera rosa creo que tienen buenas opciones, ¿no? Creo que cabellera rosa como que le baja un poquito más que Hijo de la Luz, ¿no? O es mi perspectiva, no sé. Chicos, no olviden por favor también dejar su IGID como José, como Dracón, como Patricio, como Alan, como toda la gente, como Ángel, como Jan, como John, que están dejando su IGID para poder participar por 50K de gemas. Y recuerden también, chicos, dejar su like. A ver, aquí tengo los efectos especiales, mientras que se pasa. dejar su me gusta, por favor, chicos. O pueden también dejar su me encorazona, gente. O también pueden dejar, gente, su... No está el efecto de menjaja. Pero chicos, pueden dejar su me gusta, su me encorazona, o pueden dejar los tres. O no pueden dejar los tres, pero no importa. Su me gusta, su me encorazona o su menjaja. Porque recuerden que mientras más interacciones tenga de tipo directos, pues más códigos para ustedes. Más códigos o mejores también. Y o mejores, perdón, es una palabra. Todo depende de ustedes, chicos. A ver, ¿muere o no muere Hijo de la Luz? Lo curó. Genial, perfecto. Hasta ahora va todo bien, ¿eh? Hasta ahora va todo bien. Lo pudo curar. A ver, rastreadora le da. Sí, le da. Genial. No. Murió nuestra Sirenoman. Así que no, gente. A ver, José Pineda, lamentablemente saliste loser, hermano. Tu combinación no pudo salir. Al otro año será. A ver, etapa 2. Siguiente participante, Ariel. Para hacerlo un poquito más rápido, antes de dar el último código, Ariel. Primadona. Reina de la nieve. Y mata demonios, que es una combinación, chicos, que todavía no hemos visto, ¿eh? Así que vamos a ver. Ojo que no está dejando tanque. Vamos a ver qué tan bien le va a nuestro participante Ariel Kalin. Porque no hay. ¿Cómo se llama? No hay un tanque. Vamos a ver. ¿Le irá bien? Le irá. Ya está, gente. Parece que es el primer participante que vino y se fue más rápido de lo normal. Ariel Kalin, lo siento, hermano, pero creo que está comprobadísimo que tiene que haber sí o sí un tanque, ¿ah? ¿Eh? F. F en el chat. Gente, F. O sea, F. F en el chat por Kalin. Es como cuando quieres ir con tu ex, ¿no? Que dices, amor, quiero ir. Pero no te deja. Amor, quiero volver, pero no te deja. F, gente. A ver, Ariel Kalin. No pudo, gente. No pudo, Ariel. A ver, siguiente participante es Daniel Morales, ¿ok? F. Toda la gente dejando su F, gente. A ver, toda la gente. Ariel, pero, lo bueno es que lo intentó, ¿eh? O sea, se arriesgó. Eso es lo que me gusta. Mención honrosa a Ariel, gente. Mención honrosa a Ariel Kalin, porque al menos lo intentó y se la jugó con Matademonios. A ver, último participante, gente. Toda la gente dejando su F. Último participante, gente, para irnos winner, quién sabe, Daniel Morales. Daniel Morales, vamos a ver, me dice caballero letal, dona y conejo. Vamos a ver, gente, el último participante antes de dejar el último código, ojo, que es caballero letal, primadona y conejo. A ver, yo creo que esta combinación puede ser, ¿a? Porque ya está el tanque. A ver, vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar, vamos a dar la chance, porque hasta ahora nadie le ha puesto caballero letal. Automático, gente, automático, vamos a ver. Ponemos la música. Último participante, gente. Último participante. Vamos a ver si es que se puede, si es que la pasa o no. Ojo que hasta ahora solamente tenemos tres winners, ¿eh? Tenemos a Daniel López, Juan Carlos A y Fabián Andrés. Por cierto, chicos. Esos jugadores, chicos, los estaré dejando en mi último video de cómo pasando la etapa, obviamente, de etapa 2, en mi canal de YouTube. Sí, chicos, les daré los respectivos créditos porque obviamente ustedes me han dejado sus combinaciones. Así que como ustedes me lo han recomendado, ustedes se merecen los créditos, no yo. Yo solamente lo voy a poner y voy a dejar el automático. A ver si hacemos, chicos, otro directo después haciendo esto. Me ha gustado, o sea, creo que ustedes han participado bastante y yo me he divertido, la verdad. O sea, me entretengo porque ustedes, es como que los dos participamos, ¿no? Yo hago el stream, ustedes me ayudan con las combinaciones y como que tenemos una sinergia, ¿no? De equipo, un trabajo en equipo. Así que creo que está bien, está bonito.
Me ha gustado. Vamos a ver, chicos, el último participante. El último participante, que es Daniel Morales, y por si acaso, chicos, al menos Ariel lo logró. Ariel Calín. A ver, vamos a ver. Daniel Morales, que es el último. Daniel Morales. Por favor, chicos, no olviden de reventarme aquí comentarios a me gusta, mi corazón, a menjaja. Para dar más código, chicos, todo depende de los numbers, de los números. Recuerden eso, por favor. Depende de ustedes, ¿sí, chicos? Y eso no es mentira, gente. Eso sí, les puedo decir, y yo también soy muy mentiroso. Eso no es mentira, es 100% real, no fake. Y yo encima le estoy dando el atito. A ver. Creo que no está yendo muy bien. Al menos se está curando rápido. Madre mía, que lo paran curando este men. ¿Qué es esto? A ver, gente. No sé. Really, nigga. A ver. Este men no muere. Ahí está. Ahí está, ya murió. A ver, vamos a ver si funciona esta combinación, ¿eh? Porque ha demorado bastante, o sea, a comparación de las demás etapas, bueno, de las demás, perdón, anteriores, a excepción de Ariel, que Ariel se quedó ni en la primera, pero bueno, a excepción de él, ha demorado un poquito la etapa 2, creo yo. A ver, última etapa, chicos, última etapa para dar el último código, ¿eh? A ver si funciona o no. Hasta ahora recordarles que tenemos tres winners. Tenemos winner Daniel López, tenemos Juan Carlos y tenemos Fabián Andrés, ¿eh? Ellos van a estar pasando, chicos, a mi video, al último video que voy a pasar en la etapa 2, gente. A ver, murió, ojo que aquí, ojo. Murió Caballero Letal, pero para los que son nuevos o para los que todavía no saben mucho, Caballero Letal resucita con la mitad de vida, ¿eh? Ojo con eso, por eso es que es un muy buen héroe también para Coliseo. Yo sé que muchos lo saben, pero como les digo, hay muchos jugadores nuevos y hay que tener paciencia con ellos. Ah, y también, antes de dejar todo, antes de ver si pasa esta etapa o no, recordarles, porque ya me han hablado algunos chicos hispanos, que yo ataco a todos, sean hispanos o no, ok. Antes que todo, mis estimados, Daniel Morales no ha podido participar, así que creo que ha habido más, más losers que winners, losers de comida, ¿no? Los tres ganadores que han sido, chicos, el día de hoy por lo menos ha sido Daniel López, Juan Carlos A y Fabián Andrés con las combinaciones que me han dado. Vamos a ver si más tarde hago un video, obviamente, y lo subo a mi canal YouTube, chicos, con esas combinaciones. Y obviamente los créditos respectivos, ¿no? A Daniel, creo que lo voy a estar poniendo en el video. O sea, antes de que comience la etapa, le voy a estar poniendo, chicos, ahí sus nombres por los créditos, obviamente, respectivos, ¿no? Es lo mínimo que puedo hacer, yo sé que no es mucho, pero bueno, ahí estarán apareciendo, chicos, sus nombrecitos. Para que puedan decir, al menos salió en YouTube algún día. Así que, chicos, bueno, dejo aquí la última etapa. Mención honrosa a Ariel, porque Ariel se la jugó con el matademonios, que eso lo valoro bastante. Y chicos, una cosita más antes de irme. Recuerden que yo no creo en eso de hispano no ataque hispano. Yo creo que este es un juego súper sano. Porque me han escrito, obviamente, acerca... Porque yo ataqué, obviamente, a un hispano, que era un castillo más pequeño que yo. Mucho más pequeño. Y como les digo, es un juego nada más. No es nada personal. No se lo tomen de manera personal, chicos. No es porque yo quiera quemarlos. Tampoco no es porque yo quiera que no progresen. O sea, obviamente los puedo ayudar con los videos y todo eso. Pero si es que no le quito el líder yo, se lo quita otro, es así de simple. Y se lo puede quitar cualquier persona. Y también hispano. Hay muchas personas que sí creen en eso de hispano o no que es hispano. Pero como les digo, es un juego. Si me atacan a mí, incluso hoy día también me capturaron el líder. Y bueno, lo pude rescatar, menos mal. Pero bueno, o sea, chicos, es cuestión de jugar. Es un juego de guerra y nada más. No es nada personal por si acaso, chicos. Personalmente, mi filosofía no es que hispano o no que hispano. O sea, yo sí creo que es un juego y está para divertirse. O sea, igual en cualquier tipo de juego, en contra y todo eso. Todos atacan, todos se matan, y normal, ¿me entiendes? No hay nada malo, chicos. No creo que le vea nada malo, pero bueno, cada uno tiene su manera de pensar, y también lo respeto por eso. Y bueno, quería dejar, chicos, eso en claro, ¿sí? Si algún día los ataco, no es nada personal. Como atacamos a un montón de suscriptores que me han dicho, oye, Sala, qué chévere que me has atacado, que no sé, y genial, se lo toma la broma porque, oye, cualquier persona te puede atacar, ¿me entiendes? Y eso es bueno, es un juego. Y si no, pues, igual.
Igual respeto el comentario de todo, chicos. Eso sí, respeto el comentario y la perspectiva que tengan del juego de todo. Pero obviamente yo no creo en eso. Así que nada, voy a dejar el último código, chicos, para las personas, para las 10 personas que se han quedado, ¿sí? Y quiero agregar de nuevo ese punto. Si algún día los ataco, no es nada personal, solamente es que quiero el kill y esas cositas, nada más. A ver. Último código, chicos. Último código, ok. Último código de noche. Vamos a poner aquí efectos especiales a la mansa. ¿Dónde está? Activamos el Super Saiyajin. Genial. Espérense, que ha salido mal, que ha salido mal. Ahí está. Activamos el Mega Saiyajin. Y activamos el último código, gente. Fondo para códigos. Aquí está, chicos. Escribir códigos, genial, aquí. Déjenme buscarlo un ratito. Recuerden, chicos, que son por 3K de gemas más un escudo de 24 horas. ¿Dónde está? Acá. 3K de gemas más un escudo de 24 horas. Atentos, por favor. El link para canjeo está en la descripción de este video y también como comentario fijado, si no me equivoco. A ver. Aquí. Borramos esto. Listo, gente. Aquí está. Listo. Chicos, último código, sala sorpresa, ¿ok? Sala sorpresa, por favor, canjéelo rápido antes que se acabe. Por favor, gente, canjéelo rápido. Canjéelo rapidísimo, chicos. Rapidísimo. Último código del directo. Sala sorpresa. Recuerden que son por 3K... Perdón. Sí, 3K de gemas. Me estoy quedando ciego. 3K de gemas más un escudo de 24 horas. ¿Sí? 3K de gemas más un escudo de 24 horas. Y por favor, dígame si lo han podido canjear o no. Canjeado, perfecto, me dice canjeado. Sarik, Gonzalo, Isaías, David, Dio, Mar, Carlos, Daniel, Quintana. Wow, cuántos comentarios, chicos. A ver, canjeado. Edgar, de nada, chicos. En serio, ¿qué pasó, Romix? No me digas que no has podido canjearlo. No me digas, Romix, que no has podido canjearlo porque sería recontra salada. ¿Es en serio? Oye, o sea, y Robby, siempre te veo, o sea, me acuerdo tu nombre porque tú comentas y siempre veo obviamente tu nombre, chicos. A los que más comentan, por si acaso, yo me acuerdo su nombre, ¿eh? Bueno, para la gente que me conoce, tengo memoria a corto plazo, pero hay algunos, y es verdad, tengo memoria a corto plazo, pero hay algunos, o sea, no me es fácil retener mucho, pero hay muchos que sí me acuerdo. Romix, ¿es en serio? ¿No se puede canjear? Oye, Romix, eres una salada de primera, ¿verdad? Si tuviera un código te lo podría dar porque sé que paras en el stream, pero no tengo, ¿verdad? Oh, chicos, pero chicos, no importa. Igual en el siguiente, recuerden, chicos, que mientras más comentarios y código, perdón, más comentarios, más like y todo eso, van a poder canjear más. O sea, la siguiente stream van a ver más, chicos. O sea, toda la gente que me sigue hace tiempo sabe que eso es verdad y los regalos también mejoran o se mantienen, pero no empeoran, ¿ok? No empeoran. Así que, bueno, se acabó el último código, chicos. Espero que les haya gustado el directo de hoy. Espero que le hayan tomado también fotos a las etapas, porque recuerden que esta etapa recién va a salir el día de mañana. Recuerden abrigarse y dormir sin el pie afuera porque Anabel ya salió del Mister Museo. Y bueno, nada, chicos, espero que les haya gustado. No olviden por favor también de seguir reventando. Ojo que también a la gente que se queda hasta después del stream y sigue comentando, Yeray también tiene eso en cuenta, ¿eh? Y Yeray se encarga de ver quiénes han comentado más en Facebook y les va a dar las gemas a ellos. Así que nada, un saludo para todos, chicos. No olviden por favor de ver mis últimos videos en YouTube. Recuerden que voy a estar subiendo, por lo menos esta semana creo, las etapas de muñeca mecánica en automático, si es posible. Y bueno, los ganadores de hoy día, Daniel López, Juan Carlos y Fabián Andrés, que lo voy a estar dejando también en el último video. Para el siguiente video, para el siguiente directo, perdón, de repente también hacemos esto, chicos. Así que, un saludo para todos. Este ha sido Salamanza, como siempre, y adiós. Chao, chao, chicos. Espérense. Finalizado. Ah, que está. Esta vez, chicos. Chao, chao. It's not a game that I am playing.